¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro mucho. Mira que ya sabéis lo que digo siempre, que no está el horno ahora mismo para mucho bollo, ¿vale? Que hay que tener un poquito de cuidado, solo un poquitín de precaución. Bueno, chicos, pues lo primero, antes de comenzar, lo de siempre, ¿vale? Que ya hasta muchas veces se me olvida. ¿Qué va a ser? Cartelito luminoso. ¿De acuerdo? Perdón, la almendrita. Que mirad que ya sabéis lo que os digo, que no cuesta nada, ¿de acuerdo? Que con un simple gesto, pues oye, ayudáis muchísimo pues, a los canales y demás, ¿vale? Que hay un trabajo, hay un tiempo, una dedicación detrás y oye, que menos, tampoco estamos pidiendo aquí que vayáis a Santiago de rodillas, ¿no? No seáis baguncios. Claro, hombre, una colaboración. También he de decir que hay muchísima gente que está suscribiéndose, que está comentando, que le está dando a like. Así que, chicos y chicas, mil gracias, ¿de acuerdo? Porque, bueno, la verdad es que, oye, cuando uno hace algo que le gusta y demás, ¿no? Hombre, si no te gusta, pues da igual. Pero si uno está, bueno, está haciendo algo que le gusta y demás, se agradece muchísimo, o sea, es gratificante, ¿no? Ver que la gente, pues oye, te corresponde, ¿no? En cierta manera. Así que a todos los chicos y chicas que bueno, que os gusta, que seguís estos vídeos y demás, muchísimas gracias, de corazón. Bueno, chicos, pues hoy voy a hacer un vídeo sobre finales. ¿De acuerdo? Es un tema, un programa que dejé aparcado hace tiempo. Porque, bueno, ya lo dije en su día, en su momento, ¿no? Yo utilizo finales siempre y cuando, o solamente, mejor dicho, cuando el, bueno, tengo la chaquetita esta, siempre y cuando el resultado que me da Sibelius no es el que yo busco, ¿vale? No es el deseado, no me gusta. Entonces, echo mano del otro, de finales. Pero realmente yo el que utilizo es Sibelius, porque para mí cumple mis expectativas, cumple mis necesidades, y no tengo necesidad de usar el otro. Pero bueno, que está ahí, que lo utilizo también. Y bueno, como he visto que hay gente que sigue preguntando por ciertas cosas, por el programa y demás, pues vamos a retomar un poquito este programa. No voy a hacer como una especie de tutorial de curso, sino que voy a ir resolviendo ciertas dudas que me comentáis, ¿vale? Si lo que yo voy viendo que coincide bastante gente. Pues es lo que voy a ir un poquito, ¿no? Explicando siempre y cuando pues pueda, ¿no? Hay cosas que puede ser que se nos escapen, pero vamos, no os preocupéis que se hace, ¿vale? Que no es, tienes que saber hacerlo, pero que no es complicado. Entonces, una vez que lo sepáis, va a ir rodado, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a dejarnos ya de rollo y de tontería, ¿no? Y vamos a la manteca. Venga, pues dentro vídeo. Bien, chicos, pues ya estamos aquí, ¿de acuerdo? En la sección de finales y hoy vamos a ver la herramienta de, bueno, de escritura de edición rápida, ¿vale? Speed Entry Tool, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer es fijarnos aquí arriba en este panel bueno, las pestañas que nos aparecen: archivo, edición, vista, documento, herramientas, plugin, ventana, en fin, múltiples, ¿no? ¿Qué pasa si le damos a esta, que es la herramienta de edición rápida? Que aquí se nos va a abrir esta, Speedy. Bien, dos cosas fáciles, ¿vale? No creo que sea muy complejo. Fijaros, usar MIDI bueno, pues derivada de otro apartado, ¿no? De otro instrumento, de que no sea. Bien, ¿esto qué quiere decir? Si lo tenemos desactivado, es para que lo hagamos con el teclado de ordenador, ¿vale? Para que escribamos, editemos, compongamos con el teclado de ordenador. Si lo tenemos activado, es para hacerlo desde un piano, ¿vale? O un instrumento, cualquier instrumento que tenga un cable MIDI y esté conectado al ordenador, ¿vale? Si lo tenemos conectado y lo voy a usar y lo que voy a editar lo voy a hacer con el teclado de ordenador, no nos va a funcionar, ¿vale? Entonces, fuera. Bien, lo primero que se nos abre aquí es una cajita, ¿vale? De edición. Es lo que nos va a marcar. Bien. Lo más importante de aquí es esta línea que veis que sube y baja, ¿vale? Yo le estoy dando con las teclas de arriba, la flecha de arriba y abajo del teclado, es fácil, ¿vale? Bien, hay que recordar que el número 5 del teclado, ¿vale? Es el número de la negra, ¿vale? El 6 es de la blanca, el 7 de la redonda, etc. Entonces,
Si yo voy a poner, por ejemplo, vamos a decir que un mi, ¿veis que lo he situado donde estaría el mi? Y digo, venga, que sea blanca, pues dejo la línea ahí y pulso el 6. Y ahí tenemos el mi blanca, ¿vale? Ahora quiero que sean corcheas hacia abajo, pues simplemente un 4. A ver, ¿por qué se me ha puesto ahora en silencio? Vamos a ver. Ahí está, ¿vale? La bajo, por ejemplo, sería un re. La bajo. ¿Veis? Y ahí tendríamos, pues la... Ahora que queremos semicorcheas, por ejemplo, pues un la. Subimos. Un si. ¿De acuerdo? Esto va en función de... el teclado numérico, ¿vale? Esto, por eso se llama edición rápida, ¿de acuerdo? Ahora que queremos borrarla, pues simplemente nos ponemos encima y suprimir, ¿vale? No hay mayor historia, ¿vale? Todo es cuestión de hacerse, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo bien, ¿verdad, chicos? Bien, chicos, pues he dejado un inciso para que lo vierais. Y bueno, otra de las aplicaciones interesantes, ¿vale? Que nos deja Finale, es, por ejemplo, si yo... Venga, me pongo aquí. Vamos a ver, espera. Me voy a colocar... Con esto hay que tener cuidado porque con cualquier cosa que toques que no es, se te varía, ¿vale? Estoy, por ejemplo, aquí en... ahora mismo tengo seleccionada... No tengo seleccionada edición rápida, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Bien. Yo estoy en el Mi, ¿vale? Si pulso la tecla Shift y una de las flechas para bajar o subir, subo o bajo octavas, ¿vale? ¿Pero qué pasa si en vez de la Shift pulso la letra Control? Pues que lo que hago es que bajo de pentagrama o subo, ¿vale? Aquí en este caso no puedo subir más porque no hay más voces sobre la del violín. Pero aquí sí que puedo bajar, ¿vale? Fijaros, esta herramienta nos facilita muchísimo tiempo y nos optimiza mucho los recursos, ¿vale? Pues no tengo que estar bajando de pentagrama en pentagrama buscando el sitio, ¿vale? Ahora simplemente si estoy aquí, ¿vale? Le doy a la letra, a la tecla Intro, Enter, ¿vale? Y tacatae, ya la tengo, ¿vale? Fijaros que es muy, muy útil, ¿vale? Para optimizar el tiempo. Recordad, Shift y flecha hacia arriba o hacia abajo, varío la octava, y la letra Control, la tecla Control, ¿vale? Perdón, y las flechas para mover de pentagrama, incluso de compases, ¿vale? Lo que hace es como que me copia. Y nos optimiza mucho, mucho, mucho el tiempo. Bien. Si yo, por ejemplo, estoy aquí. Y sobre esta nota, ¿no? Y le puso intro. Fijaros. Me ha hecho un acorde. ¿Vale? ¿Cómo es? Vamos a verlo. Vale. Solo, ahora, si queremos borrarlo, solo hay que teclear, la tecla suprimir, ¿vale? En cuyo caso que nos liemos con los atajos, pues simplemente control Z hacia atrás y punto, ¿vale? Si yo tengo el Mi y quiero hacer una octava, ¿vale? Nos ponemos sobre el Mi y la flechita esta, que es la que nos marca, que lo he dicho desde el principio, la nota que sea, pulsamos, la colocamos donde queramos y pulsamos Enter o Intro. Y ahí tenemos la octava. Y si queremos otra nota aquí, por ejemplo, la tercera, tacatá. Y ahora fijaros, tenemos Mi, Mi, Sol, ¿vale? Bien. Y bueno, yo creo que hasta aquí por hoy, ¿vale? Que bueno, yo creo que las herramientas, ¿no? Las dudas sobre las herramientas concretas que nos están preguntando, yo creo que hoy por hoy han quedado resueltas, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Hemos explicado unas pocas herramientas. Como veis, es un funcionamiento y una interfaz, perdón, totalmente distinta a la de Sibelius, ¿vale? Y bueno, hay que familiarizarse con él, saber utilizarlo, manejarlo un poquito, juguetear, toquetear con él, ¿vale? Es el único programa que yo tengo en inglés, la verdad. No he encontrado la versión en español. He escuchado por ahí que hay gente, compañeros y demás que sí que lo tienen, pero muy poca gente. Es decir, no sé si será verdad o mentira. Yo no he encontrado la versión de Finale en español, pero bueno, ahí está, se puede utilizar. Tampoco hay que traducir el Quijote, o sea... Con un poquito de eso sí que es un poquito intuitivo, ¿no? Se puede deducir, se puede traducir. Así que bueno, como siempre digo, podéis seguir mandando comentarios, mail, con dudas, propuestas, sugerencias. Y se intentará, pim pam, tomar a casito.
sorteando y haciendo las cosas como buenamente se pueda, ¿vale? Así que nada, chicos, a seguir bien, a cuidarse, por favor, suscribíos, no me seáis tacañones, por favor, que no cuesta nada. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo. Hasta luego.